Hoy vamos a hablar de Blade y su cronología, personaje de Marvel que tiene una adaptación al cine compuesta por tres películas, entre otras cosas. Aquí nos vamos a centrar en la trilogía de películas protagonizadas por Wesley Snipes, que según el canon de Marvel ocurren en Tierra 26.320. Así que vamos a comenzar. Blade es un personaje creado por el escritor Marv Wolfman y el dibujante Jim Collan. Su primera aparición fue en el cómic La tumba de Drácula número 10, en julio de 1973, como personaje secundario. Voy a empezar hablando sobre el personaje en el cine cuya historia se nos cuenta en la primera película. Una mujer embarazada es tratada en un hospital después de ser mordida por un vampiro, pero los médicos piensan que la herida es una mordedura de un animal. Ellos tratan de revivirla, pero ella muere después de entregar a su bebé, Eric Brooks. El niño hereda la fuerza, la sed de sangre y los sentidos mejorados de los vampiros, pero no sufre sus debilidades, como la plata o la luz del sol. Eric fue atrapado por una pandilla y convirtió a la mayoría de los miembros en vampiros. En algún momento después, Whistler mata a los miembros de la pandilla, pero salva a Eric y se convierte en su ayudante, mentor y amigo para toda la vida. Whistler desarrolla un suero que permite a Blade contener su sed vampírica y le enseña el arte del combate para que Blade pueda unirse a su lucha contra los vampiros. Desde entonces, Blade se ha ganado la infamia entre los vampiros por su habilidad para caminar a la luz del día, y a menudo se lo conoce como el Daywalker, y su objetivo de vida ahora es defender la Tierra y perseguir a los vampiros. Tras conocer al personaje, vamos a continuar con su historia. Esta continúa en el cómic llamado Sins of the Father. Este cómic funciona como precuela y es canon, aunque realmente no hay mucha unión con la primera película. A modo de resumen, este cómic habla sobre la hija del Dom de una mafia vampira. Esta chica manipula a Blade para que ataque el patrimonio de su padre y así vengarse por haber sido convertida en una de las no muertas y sacarlo del poder. Además, ella y su marido quieren eliminar a Blade. Una vez matan al padre de la chica, Blade acaba con los dos. Ahora sí, en 1998 tienen lugar los hechos de la primera película, coincidiendo con la fecha de estreno, y está situada 30 años después del nacimiento de Blade. La película inicia de forma cojonuda cuando Blade ataca a un club propiedad del vampiro Deacon Frost. Tras este ataque, la policía lleva a uno de los vampiros al hospital, donde se alimenta de la hematóloga Karen Jensen y escapa. Blade lleva a Karen a una casa segura donde es tratada por su viejo amigo Abraham Whistler. Whistler explica que él y Blade han estado librando una guerra secreta contra los vampiros usando armas basadas en sus debilidades elementales, como la luz del sol y la plata. Como Karen ahora está marcada por la mordedura de un vampiro, tanto él como Blade le aconsejan que se vaya de la ciudad. Mientras tanto, en una reunión de ancianos vampiros, Frost, el líder de una facción de vampiros más jóvenes, es reprendido por tratar de incitar a la guerra entre vampiros y humanos. Como Frost y su especie no nacieron como vampiros y por lo tanto no son sangre pura, se les considera socialmente inferiores. En respuesta, Frost ha ejecutado a uno de los ancianos y despoja a los demás de su autoridad. Al regresar a su apartamento, Karen es atacada por un policía que resulta ser un esclavo humano controlado por un vampiro. Blade le saca información y la usa para localizar un archivo de la historia de vampiros. Más tarde, en el escondite, Blade se inyecta un suero especial que le impide sucumbir a su deseo de beber sangre, lo que finalmente lo convertiría en un vampiro. Sin embargo, el suero está empezando a perder su eficacia debido al uso excesivo. Mientras experimenta con el ácido etilenodiaminotetracético, anticoagulante, como posible reemplazo, Karen descubre que explota cuando se combina con sangre de vampiro. Ella logra sintetizar una vacuna que puede curar a los infectados, pero descubre que no funcionaría con un híbrido humano-vampiro como Blade. Frost y sus hombres atacan el escondite de Blade, infectan a Whistler y secuestran a Karen. Cuando Blade regresa, ayuda a Whistler a suicidarse y se arma con jeringas especiales llenas de este ácido. Cuando Blade intenta rescatar a Karen del ático de Frost, se sorprende al encontrar a su madre aún viva, quien le revela que ella regresó esa misma noche y fue traída por Frost, quien aparece de repente y se revela como el vampiro que la mordió. Blade es sometido y llevado al Templo de la Noche Eterna, donde Frost planea realizar un ritual de invocación para la Magra, el dios de la sangre vampira. A Blade le falta sangre, pero Karen le permite beber de ella, desencadenando su vampirismo. Frost completa el ritual y obtiene los poderes de la Magra. Blade se enfrenta a Frost después de matar a todos sus secuaces, incluida la madre de Blade. Durante su pelea, Blade inyecta a Frost con todas las jeringas, haciendo que su cuerpo explote. Karen se ofrece a ayudar a Blade a curarse a sí mismo, pero él le pide que cree un nuevo suero en su lugar.
En un breve epílogo, Blade se enfrenta a un vampiro en Moscú, pero no se vuelve a saber nada más de Karen. A continuación y de modo opcional tenemos el juego Blade para PlayStation 1. Si bien los personajes principales tienen la misma apariencia que en la primera película, la historia del juego no tiene absolutamente nada que ver con esta. En esta aventura, Blade, con la ayuda de su mentor y amigo Whistler, debe acabar con la raza de vampiros que acechan en el mundo, como de costumbre. Además aparecerán viejos y recordados enemigos del cómic como Dragonetti o Mannheim. Repito, este juego es opcional y se puede obviar si queréis dentro de la cronología cinematográfica. A continuación seguimos con Blade 2, situada 2 años después de los eventos de la primera película en el año 1999. Una pandemia conocida como el virus Reaper se ha extendido a través de la comunidad de vampiros. Los vampiros infectados son convertidos en lo que los vampiros llaman segadores. Los segadores son una mutación de vampiros inmune a todas las debilidades de los vampiros, a excepción de la luz brillante, que matan humanos y convierten a cualquier vampiro que alimentan en más segadores. Blade por fin ha recuperado a Whistler, que había sido cautivo y torturado por el grupo de vampiros durante 2 años. Whistler había sido convertido por ellos, y después de regresar al cuartel general, Blade le da a Whistler un suero antivirus para devolverlo a su ser humano. Incapaz de contener a los segadores, el vampiro Lord Elida Maskinos envía 2 emisarios, Asad y su hija Nyssa, para buscar la ayuda del cazador de vampiros Blade y su equipo, que ahora consiste en Whistler y un nuevo asistente llamado Scout. Después de reunirse con Damaskinos y el abogado Karel Kunen, acordaron cautelosamente ayudar debido al peligro del hambre incontrolable y la rápida mutación de los segadores. Asad presenta a Blade a su grupo, The Blood Pack. Este grupo ha sido entrenado con el único propósito de matar a Blade. Además de Asad y Nyssa, está compuesto por Reinhardt, Chupa, Snowman, Berline, su amante Lighthammer y Priest. Blade humilla a Reinhardt y coloca una carga explosiva en la parte posterior de la cabeza de Reinhardt por si intentan algún tipo de traición. Siguiendo el consejo de Blade, el equipo comienza investigando un club nocturno en Praga, frecuentado por vampiros. Cuando se encuentran con los segadores, descubren que sus armas y poderes son completamente ineficaces. Blade se ve obligado a matar a Priest después de que este se infecta. Lighthammer está herido e infectado, pero se lo calla. Whistler abandona su puesto y Scout apenas sobrevive a un ataque de Reaper usando luces ultravioleta para asustarlos. Jared Nomak, el paciente cero, la cepa Reaper, ataca y casi mata a Blade antes de que una ráfaga de luz solar lo obligue a retirarse. Whistler aparece y dice que ha estado siguiendo a los segadores hasta un nido central en las alcantarillas. La disección de un cadáver de Reaper revela que la mayoría de los Reapers tienden a agotarse en 12 horas si no se alimentan, además de tener una capa adicional de hueso que rodea y protege su corazón. Sabiendo esta debilidad principal, él y Scout crean protectores ultravioleta para el equipo. En una misión en las alcantarillas, parte del grupo muere. Blade utiliza un paquete especial de bomba de emisor ultravioleta y mata a todos los segadores a excepción de Nomak y rescata a Reinhardt y Nyssa, pero es traicionado por Damaskinos y su gente, que aturden a Blade y lo dejan inconsciente. Después de esta traición de Damaskinos, él revela que creó el virus Reaper para crear una nueva raza de vampiros basada en Blade y que Nomak es, de hecho, su hijo. Scout resulta ser un esclavo leal a Damaskinos, que también trabaja con Reinhardt. Blade le dice a Scout que siempre supo de su verdadera lealtad y lo mata con la bomba que también le había puesto a Reinhardt antes. Damaskinos ordena a sus científicos que disecten a Blade para que puedan aprender a replicar sus habilidades. Después de escapar de sus captores, Whistler lleva a Blade a un charco de sangre, donde recupera la fuerza suficiente para matar a Reinhardt y sus hombres. Nomak sigue a Damaskinos y lo mata por venganza. Luego muerde a Nyssa infectándola con el virus mientras bebe su sangre. Blade se enfrenta a Nomak y después de una batalla feroz, lo derrota. Con la espada ahora rota, Blade le apuñala a través del costado del pecho de Nomak llegando a su corazón. Nomak decide suicidarse para poner fin a su sufrimiento, empujando la espada hasta el fondo de su corazón herido. Cumpliendo el último deseo de Nyssa, Blade la lleva fuera donde muere mientras ve salir el sol antes de que pueda cambiar completamente. La película termina con Blade en Londres, donde mata a Rush, un vampiro al que se enfrentó anteriormente en la película. A continuación, y de nuevo de forma opcional, tenemos el juego Blade 2 de PlayStation 2. Continuación del juego anteriormente nombrado y basado en la segunda película de la saga, sin embargo con historia diferente. En este caso, Blade investiga a un vampiro que está llevando a cabo un plan para controlar a la humanidad. Es buen complemento, pero al igual que el anterior juego,
no aporta nada al canon cinematográfico salvo estar basado en este universo, por lo que podéis jugarlos seguidos o aparte. Tras los hechos de la segunda parte tenemos el mini cómic Blade Nightstalking. Este cómic es un prólogo de los eventos que se muestran en Blade Trinity del 2004. Fue creado exclusivamente para ser incluido gratuitamente con la compra de las primeras ediciones de Blade Trinity en DVD. Los eventos de este prólogo introducen a los Nightstalkers de la película Blade Trinity. Es una historia de origen que revela cómo es la relación real entre Abigail y su padre Abraham Whistler. Además, Abigail, en una misión de caza, encuentra un alma gemela, que es un vampiro conocido como Hannibal King. Juntos formarán a los Nightstalkers. Tras los hechos de la segunda película y este mini prólogo, ocurren los hechos de Blade Trinity, que adapta de forma libre los cómics de Nightstalkers. Los vampiros investigan una antigua tumba en el desierto de Siria que creen que pertenece a Drácula, el primer vampiro. Para evitar que Blade interfiera, le tienden una trampa para que sea perseguido por el asesinato de una persona. Los agentes del FBI posteriormente localizan el escondite de Blade y matan a su mentor y amigo Abraham Whistler. Desmoralizado, Blade se rinde y es arrestado. Los esclavos de los vampiros lo han preparado todo para que las autoridades les entreguen a Blade. Él es rescatado por Hannibal King y Abigail Whistler, hija de Abraham, quienes invitan a Blade a unirse a su banda de cazadores de vampiros, los Nightstalkers. Blade descubre que Danny Catalos, un viejo enemigo de King, ha revivido a Drácula o Drake con el objetivo de usar sus poderes para curar a los vampiros de sus debilidades. Como es el primer vampiro de todos, el ADN de Drake no está contaminado y puede sobrevivir a la luz del sol. Junto con la novedosa munición ultravioleta Sam-Doc, los Nightstalkers han creado un arma biológica experimental conocida como el Daystar, capaz de matar vampiros a nivel genético. Sin embargo, necesitan una fuente de sangre más pura para que sea efectiva. Como Drake es demasiado poderoso para matar por medios normales, esperan que el virus lo mate y, con su sangre en la mezcla, se asegure de que el resto de la especie desaparezca. Pero también temen que esto pueda incluir a Blade. Drake aísla a Blade de los Nightstalkers, ya que los considera indignos de desafiarlo. Él explica que todos los humanos y vampiros son inferiores a él y tiene la intención de borrarlos a todos de la Tierra. Abigail encuentra pruebas de que los vampiros son la solución final. Existe una red de granjas donde los humanos en estado de coma pierden su sangre para el consumo de vampiros. Los humanos están muertos cerebralmente, así que Blade desactiva los sistemas de soporte vital de la granja. Al regresar a la guarida de los Nightstalkers, Abigail y Blade los encuentran a todos muertos a excepción de Zoe. Una grabación dejada por Sommerfeld, el creador del Daystar, revela que la sangre de Drake es todo lo que se necesita para que sea completa y efectiva. King es torturado por los vampiros para obtener información, pero este se niega a hablar, incluso cuando amenazan con convertirlo y alimentarlo con la sangre de Zoe. Blade y Abigail llegan y liberan a los cautivos. Drake eventualmente supera a Blade en combate individual y se prepara para matarlo con su propia espada. Abigail dispara la flecha de Daystar, pero Drake la atrapa antes de que lo golpee. Lo deja caer al suelo junto a Blade, sin darse cuenta del peligro que esto representa para él. En el último segundo, Blade lo apuñala con el Daystar, desencadenando una reacción química que completa el virus, liberando y transportándose en el aire, matando a Danica y al resto de los vampiros. Mientras Drake sucumbe lentamente a sus heridas y al virus, elogia a Blade por pelear honorablemente, pero le advierte que eventualmente sucumbirá a su necesidad de sangre, probando que Blade ya es el nuevo tipo de vampiro. Usando su poder, Drake se transforma en Blade. El FBI recupera el cuerpo y declara que Blade está legalmente muerto. Hannibal narra que el virus no mató a Blade ya que la mitad humana de su corazón no dejó de latir, solo se ralentizó, lo que lo llevó a entrar en estado de coma hasta que su cuerpo estuvo listo para luchar otra vez. Blade despierta varios meses después, listo para continuar su lucha contra los vampiros. Y así fue. Blade volvió una vez más, pero no encarnado por Wesley Snipes, sino por Kirk Jones. Estoy hablando de Blade, la serie, estrenada en 2006, y que consta de una sola temporada. La serie de televisión tiene lugar después de Blade Trinity, ya que ciertos eventos de la última película se mencionaron en el episodio piloto. El Daystar, usado en la película para matar vampiros, no se ha extendido tan lejos o tan rápido como se diseñó originalmente, ya que todavía hay muchas casas de vampiros en operación. De hecho, en el segundo episodio, se mencionan 12 casas de vampiros todavía existentes. La serie era bastante mala, pero forma parte del canon. Si queréis descubrir qué se cuenta en ella, dejaré que lo descubráis vosotros mismos si queréis verlo.
También existe una serie de Blade en anime en colaboración de Marvel Entertainment y el estudio japonés de animación Madhouse. Formaba parte de cuatro series de 12 episodios cada una, basados en Iron Man, Wolverine, X-Men y Blade respectivamente. Esta serie no es canon ni tiene nada que ver con las películas, pero la he querido incluir porque os la quiero recomendar ya que es bastante mejor que la serie de acción real. Por tanto, la cronología oficial sería el cómic Blade Sins of the Father, Blade 1, Blade 2, el prólogo con el cómic Blade Nightstalkers, Blade Trinity y Blade la serie. Como opcional tenéis los videojuegos, que podéis jugarlos aparte o siguiendo la cronología, y como recomendación mía, la serie anime. Gracias por ver esta cronología. Countdown, 数えても無駄 Hellbound, 悪魔が笑うし